Buenas tardes. 17 de octubre de 2017, más de 1.500 participantes de clubes de lectura de toda España llenaron el auditorio del Palacio de Congresos de Oviedo. Llegaron a ver a Adam Zagajewski, el premio Princesa de Asturias de las Letras 2017 por la poesía y reflexiones que confirman el sentido ético de la literatura y hacen que la tradición occidental se sienta una y diversa en su acento nativo polaco, a la vez que refleja los quebrantos del exilio. Si aquel día me sentí feliz de poder asistir a aquel acto, me faltan palabras para decir lo que siento hoy. Adam Zagajewski es una de las voces más relevantes de la poesía y ensayo contemporáneos, autor de 3 novelas, amante de la música clásica, nunca ocultó su gran compromiso político, fue obligado al exilio en 1982 y a residir en diferentes países, Alemania, Francia, Estados Unidos, durante 20 años. Cada año enseña como profesor invitado en la Universidad de Houston. En el 2002 regresó a Polonia, donde actualmente reside. Hoy dice que es tarde ya para volver a transformarse en un escritor político y comprometido. Sus obras están llenas de crítica social, pero también de la belleza de la vida cotidiana. Ha sido galardonado con el Premio Neustadt de Poesía 2004, con el Premio Europeo de Poesía 2010 y con el ya mencionado Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017. La verdad es que podría enumeraros sus obras, otros premios, reconocimiento, pero quizás se presente él mismo mucho mejor en ese fragmento de su poema Autorretrato. Entre la computadora, un lápiz y la máquina de escribir se desliza la mitad de mi día. Pronto va a ser medio siglo. Vivo en ciudades extranjeras y en ocasiones hablo con extraños de asuntos que me son ajenos. Escucho mucha música: Bach, Mahler, Chopin, Chostakovsky. Observo 3 elementos en la música: debilidad, fuerza y dolor. El cuarto elemento no tiene nombre. Leo a los poetas vivos y muertos que me enseñan tenacidad, fe y orgullo. Trato de entender a los grandes filósofos, pero generalmente solo atrapo migajas de su precioso pensamiento. Me gusta mirar el rostro de mi esposa. Todos los domingos llamo a mi padre y cada 15 días me reúno con los amigos, dando muestras de mi fidelidad. Mi país se liberó de un mal. Deseo que otra liberación se produzca. ¿Puedo ser de alguna utilidad? No lo sé. ¿Y quién mejor para entrevistar a un poeta que otro poeta y ensayista? Ramón Andrés. Ramón Andrés es autor de numerosos libros de poemas, de ensayos, de un libro de aforismos. Gracias a su formación musical, escribió mucho sobre la música. En el 2015 recibió el Premio Internacional Príncipe de Viana de la Cultura. En febrero, entrevistado por Fernando Aramburu para El Cultural, dijo: paso incontables horas trabajando, horas y más horas a solas, pero Ángel, la mía puede parecer una vida monótona, te aseguro que no lo es. Ningún día es igual a otro. A diario se aprende algo que desmiente lo que pensabas. El mundo es siempre distinto en cada uno de sus giros, y más ahora porque desde la ventana del estudio veo el paso de las estaciones, que es algo que tenía olvidado. Siendo honestos, podría pasar un largo rato hablando sobre estos 2 grandes hombres, pero mejor cederles la voz a ellos. Gracias al Instituto de la Cultura Polaca en Madrid, gracias al Literactum y al Museo San Telmo por hacer este encuentro posible. Pero más que nada, bienvenidos a Donostia, ongi etorri, vítame. Buenas tardes. Bienvenidos. Señor Zagajewski, muy buenas tardes. Créame, no solo es un honor, también es un verdadero placer tenerlo aquí entre nosotros. Yo diría que es un privilegio. Y no únicamente para los que estamos en esta sala, de este lugar tan, tan hermoso, sino también para la ciudad. Sea pues bienvenido. La atención que usted despierta en los lectores, me refiero a los buenos lectores, es la consecuencia de una manera suya de hacer muy minuciosa y muy reflexiva, de un modo profundo de pensar la poesía entendida como camino de conocimiento. Usted sabe que la mano artesana,
por decirlo de algún modo, es cada vez más escasa en el mundo, también en el mundo literario y en el poético, donde muchas veces el afán de notoriedad, de la prisa, y por tanto es algo que desemboca en la superficialidad, va ganando terreno y borrando la memoria y la imaginación. Su familia y usted mismo, como testimonia en el ensayo Dos ciudades, un hermoso y profundo ensayo, vivieron las consecuencias de los totalitarismos en unos años en que Europa parecía desmantelada, tal como lo expresó Lutosławski, compositor, compatriota suyo, en un cuarteto de cuerda en el que los intérpretes tocan por separado y se dan la espalda. Es la metáfora de una imposibilidad de comunicación, la imagen de un continente en demolición, una imagen que podemos extenderla también como anuncio final de una cultura y de un tiempo. En un poema señala que Europa, en el momento en que esté profundamente dormida, la velará América como una hermana pequeña. No sé si recuerda el poema. Y en otro poema de ese mismo libro, titulado Deseo, ahora me refiero al poema 1969, usted menciona la Guerra Fría y la invasión soviética en la ciudad de Praga. Usted dice: tiempo, ten piedad. Destrucción, ten piedad. Me gustaría preguntarle que si a pesar de esta llamada reconstrucción europea, que es tanto como decir reconstrucción de un espíritu, fruto de un gran esfuerzo político y cultural, muchas veces en dirección equivocada, si piensa usted que este desmantelamiento sigue avanzando hasta un punto irreversible. Buenas tardes. Bonsoir. Ça va? Ça marche tout ça? OK. No, to jest ogromne pytanie. Es una pregunta muy importante que me la planteo quizás no todos los días, pero sí pienso en ello. Voy a empezar diciendo que la unidad de Europa, paradójicamente, creo que la unidad de Europa, dividida por la Guerra Fría, fue más tangible para nosotros, para los que estábamos en el otro lado. Porque era tangible en nuestro lado. Recuerdo muy bien que para mí, para mis amigos, Europa existía en nuestro deseo, en nuestro sueño. Como un joven autor, yo no podía salir de Polonia y soñaba en ello. Quería ir a Roma, a París, a Madrid, pero en aquellos tiempos era imposible. Y los libros me suplían esos viajes, los libros, los álbumes. Paradójicamente, nuestro acceso a Europa era a través de nuestra
imaginación, pero sé muy bien que mis coetáneos, los que vivían en la parte occidental del telón de acero, no pensaban en nosotros. Había una asimetría, había una minoría de personas que por causas políticas o culturales pensaban en el este de Europa, incluso viajaban al este de Europa con diferentes fines. Tuve ocasión de conocer a jóvenes alemanes que venían a Polonia como una especie de penitencia por la Segunda Guerra Mundial, por el Holocausto. Fue una acción especial en Alemania. Esos jóvenes alemanes iban a Auschwitz y trabajaban allí. Yo no tuve muchos contactos con ellos, pero los conocí y fue una experiencia muy interesante para mí. Así que esta unidad, paradójicamente, se estaba construyendo sobre las ruinas, que dejó una horrible guerra. En realidad no sé cómo es ahora. Las fronteras están abiertas. Básicamente se puede viajar por toda Europa con un carnet de biblioteca. Quizás sea una exageración, pero con un carnet de identidad, una tarjetita pequeña, que ni siquiera necesitamos pasaportes. Pero si existe una unidad en un sentido más profundo, no lo sé. Seguro que estos sueños de los tiempos anteriores a la caída del muro de Berlín, estos sueños ya no son actuales. No existe el muro, entonces no existen los sueños. Los sueños nacen de los obstáculos. Ahora la Unión Europea se ocupa sobre todo de problemas económicos y políticos. Y no hay unidad. A veces pienso que mucho antes de la Segunda Guerra Mundial había pensadores europeos que hablaban de la unidad de Europa. Por ejemplo, Paul Valéry, un gran poeta y ensayista francés, y muchos más. Así que existe un amplio material filosófico, muchos ensayos que quieren promover la unidad. Creo que en España también leéis libros de un escritor húngaro que se llamaba Sándor Márai, y sobre todo en su diario he leído, fue un hombre muy infeliz, expulsado de Hungría, que pasó 50 años de su vida fuera de su país, en diferentes sitios, en Italia, también en los Estados Unidos, y finalmente se suicidó, quizás por causas más particulares. Ya era muy mayor, pero cuando uno lee sus diarios es como un gran himno a Europa. Cuando él vivía en Nueva York nunca se sintió como en su casa. Echaba de menos a Europa, luego fue a vivir a Italia, a Palermo. Quizás este diario sea el documento más completo de la añoranza de Europa. Y es más fácil hablar de lo que pasaba antes de unificarse Europa.
Creo que es muy difícil conseguir una unidad espiritual con un sentido más profundo. Yo no hablo a diario con los presidentes de los países, pero en mayo participé en una reunión con el presidente Macron en París, que invitó a un grupo de intelectuales europeos y habló de lo que le gustaría hacer. Le gustaría crear unas instituciones europeas que aseguraran la unidad de Europa en el sentido más profundo, cultural. Pero no sé si eso se puede hacer a través de instituciones. Lo dudo. Soy bastante escéptico. Creo que hay que intentarlo, pero no sé si es posible de conseguir. Si me permite, esta próxima pregunta también tiene un carácter de pensamiento político, que se lo solicito. Su poesía, pero también su pensamiento, su ensayo, permite analizar muy bien nuestro tiempo, un tiempo que, como todos vemos, sabemos, está sometido a una fuerte erosión. Podemos decir que sin precedentes, en el que la economía, y el gran problema estriba ahí, la economía, ha desbancado y engullido a la política. Hemos dejado de ser ciudadanos y ya solo somos clientes. A veces pienso que si los antiguos quisieron expulsar la barbarie fuera de sus confines, la modernidad, la contemporaneidad, la ha incorporado en su mismo núcleo como forma de vida, la ha hecho suya. Creo sinceramente que no es una visión pesimista la que le expongo, pero el declive de la enseñanza en las escuelas, en las universidades, el totalitarismo del dinero, la ausencia de una verdadera política, el empobrecimiento del lenguaje, el engaño oficial, el asalto de que es objeto el ciudadano por parte de los medios de comunicación, el fomento del narcisismo, no son síntomas, sino hechos consumados. ¿En qué medida cree, señor Zagajewski, que la filosofía, el arte, la música, digamos ahora la poesía, tienen hoy la capacidad de convocar y de cuestionar, de convocar opiniones y de cuestionar este sistema depredador en la medida en que la tuvieron, me refiero a esa fuerza, hace 30 o 40 años? Le pregunto esto porque el individualismo es tal que ha terminado por convertirlo todo en un ejercicio egótico, en una devoción de lo personal. Nos vivimos como una propiedad privada. Y todo esto favorece un lenguaje muy limitado, precisamente aquello de lo que la creación, en este caso, en su caso, la poesía, debe huir. En cada conversación, siempre cada uno toma su papel y yo veo que usted va a ser uno que se lamenta por el nivel de la cultura. Yo voy a intentar defenderlo, voy a intentar ponerme del lado de estos tiempos, quizás no del todo. Para mí, una de las
experiencias más importantes, más experiencias vitales, fue dar clase en América, clases con poetas jóvenes. Por primera vez, yo tenía muchos miedos cuando fui a dar esas clases, pero luego entendí que en este mundo de hoy sigue habiendo poetas jóvenes. Tiene usted razón que en este mundo hay muchas cosas de oprimentes, que la educación decae, pero por otro lado, cada año nacen jóvenes con pasión por la cultura, por la poesía, y por eso yo no pierdo la esperanza. Creo que no hemos llegado todavía a una catástrofe genética de la humanidad. No es así que no va a haber nada, aparte de los seriales en televisión, que pueden ser cada vez mejores, pero siguen siendo solo esto, series de televisión. Creo que esos poetas jóvenes que están indefensos, no tienen todavía lectores, pero tienen esperanzas y tienen una gran energía, y en esto baso yo mis esperanzas. Creo que así la cultura no termina. Alguien podría preguntar para qué nos sirven los poetas jóvenes. Hubo un poeta polaco, un gran poeta, Tadeusz Różewicz, nacido en 1921, murió hace pocos años, ya muy mayor. Fue un poeta muy marcado por la Segunda Guerra Mundial. Él, a raíz de esto, dudó de la civilización occidental. Escribía poemas y decía que la poesía ha muerto, que ya no hay poesía. Y eso es una paradoja. Era una paradoja. No existía la poesía, pero existía el poeta, él, Tadeusz Różewicz, que escribía muchos poemas diciendo que la poesía no existía. Cuando yo era joven, él decía que sí, había poetas jóvenes, pero ¿para qué servían? Porque ya estamos viviendo en un cementerio. La Europa de hoy no existe, y él nunca cambió de opinión. Vivió mucho tiempo y siempre pensó ello. Yo se lo reprochaba. Recuerdo que cuando yo era joven, a él le extrañaba que había poetas jóvenes, y yo pensaba que tenía derecho de ser poeta, que nadie me podía prohibir escribir poesías, que nuestra civilización tiene una fuerza interna que no muere. Yo no soy un pesimista. Veo a muchos jóvenes que intentan escribir, que buscan cosas, que son creadores, y yo deposito mis esperanzas en ellos. Por otro lado, todos conocemos anécdotas de los profesores universitarios referidas a la ignorancia de los estudiantes. Recuerdo que una vez en los Estados Unidos, una conocida mía, profesora también, me dijo que hablaba de la crucifixión, y le preguntaron quién era ese tipo de la cruz. Eso no era el cinturón bíblico de los Estados Unidos, era otro sitio, pero hay ejemplos de ambas cosas, de una enorme ignorancia, de falta de interés, pero en esta conversación yo voy a intentar a defender a estos jóvenes. Voy a buscar esas lucecitas de esperanza.
Muy bien, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Sí, recuerdo que acerca de esto que ha comentado, de la crucifixión, recuerdo un amigo mío que ya murió, era profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona y me decía ya hace tiempo que empezaba hablando de Aristóteles, de Platón, de los presocráticos, y que en los últimos años casi tenía que señalar dónde estaba Grecia. Esto es una anécdota, si se quiere, un poco exagerada, pero que, bueno, define un poco, ¿no?, esa decadencia del saber. De manera evocadora, Hölderlin decía que nuestro destino ya era solo escuchar el silencio cuando pasa un dios. En ocasiones, la fuerza del poema está en el silencio que queda tras él. Usted, en un poema, define el estudio en el que trabaja físicamente. Dice que es un estudio humilde, como una cámara oscura. Estamos hablando, pues, de lentes, de proyecciones, de un exterior invertido y de una realidad interior, de alguien que mira, sobre todo que mira. De manera indirecta me ha recordado este sentimiento de Hölderlin, porque en su poema habla de una larga espera inmóvil, una larga espera inmóvil. Dice textualmente, como si fuera a vivir 200 años. La lentitud, la espera, son términos que en parte se han evaporado. Prácticamente no tienen cabida hoy. ¿Usted cree que la lentitud, la contemplación, es una forma de disidencia y quizá el primer peldaño para reinterpretarlo todo? Es curioso que está hablando de lentitud. Hace un momento mencioné a Paul Valéry. Para él, una de las maldiciones de la modernidad fue la velocidad. Él admiraba la lentitud con la que se construían las catedrales. Eso suena muy bien y él no fue el único. Sabemos que existe la tradición de polemizar con la modernidad, y ese elemento de la velocidad es uno de los más importantes. Los defensores de la meditación, de una tranquilidad interior, no tienen prisa, defienden la lentitud a pesar de que van en trenes rápidos. A pesar de todo, utilizamos esta velocidad de la modernidad y volamos en aviones, no como la pequeña Greta, no atravesamos el océano en un barco, vamos en avión. Creo que existe una paradoja que consiste en que lo que nos irrita, a mí me irritan las mismas cosas que ha mencionado usted, pero existe cierto
cierto tipo de prisa entre los periodistas jóvenes, sobre todo, que quieren hacer una carrera rápido y escriben reseñas de libros que no han leído, solamente los han ojeado. Existe la crítica literaria escrita por gente que no ha leído los libros de los que escribe porque no han tenido tiempo. Pero, por otro lado, cada uno de los que escriben, que publican libros, que tienen encuentros con los lectores, todos sabemos que después de estos encuentros siempre viene alguien que ha leído con mucha atención nuestros poemas, y de repente sentimos que existe otra realidad, que no solamente existen esos periodistas que tienen mucha prisa, hay gente que lee despacio, con detención. Creo que esta es una nueva cultura de anonimidad. Los que vienen a hablar con el autor después de un encuentro con un escritor normalmente no escriben, no publican nada. Yo creo que esas costumbres literarias se conservan, que no todo se está destruyendo. ¿Sabe usted que en grandes ciudades hay grandes exposiciones? Por ejemplo, cuando en París hay una exposición de un gran artista del pasado, es muy difícil entrar a ver la exposición. Así que no podemos decir que el arte se haya olvidado. Todo lo contrario, hay un gran interés por el arte antiguo. Es decir, creo que se puede encontrar ejemplos de ambas cosas. Creo que usted ha leído con mucha atención mis poemas. A mí no... yo no debería hablar de mis propios poemas, sería de mala educación, pero en mis poemas hay añoranza de algo, pero no sé si es una añoranza de una cultura concreta. La añoranza normalmente consiste en que no sabemos exactamente qué es lo que añoramos. Yo no me definiría como un conservador muy concreto. Yo intento defender ciertas cosas, pero creo que puede haber un cierto conservadurismo que puede hacer a la gente desistir de la idea. Ahora, la gente que se ocupa de cosas importantes es acusada de son elitistas. Se nos puede acusar de que somos elitistas, como si eso fuera malo, como si ahora no se podría hacer eso, como si se debiera ocuparse de otras cosas, por ejemplo, de los Rolling Stones. Yo creo que yo debería expresar mi fe en mis poemas y no en los encuentros con el público. Entiendo muy bien lo que me dice, pero yo quiero ir de nuevo, si me lo permite, a su poesía, porque en un libro particularmente intenso, Tierra del Fuego, dedica un poema a los pintores holandeses del siglo XVII. Es la luz de aquel mundo de Spinoza y de Vermeer, de manteles que huelen a almidón, de unas gaviotas, el mar, una manzana roja en manos de una mujer, una escoba apoyada en la pared. Usted dice que aquellas gentes
lo habitan todo. Podemos decir que eran verdad donde estaban y en el momento en que estaban. Hegel, preocupado por el futuro, no se creyó aquel mundo. Decía que los pintores holandeses lo que habían hecho en realidad era representar las tardes de domingo del mundo. Yo creo que se equivocaba. Era una plasmación de la vida cotidiana, de la vida real. Lo que ocurre es que como occidentales desconfiamos. Nada es verosímil si no hay conflicto, si no hay tensión. Pensemos que la mirada de Occidente es la mirada de un solitario. Al hilo de su poema, ¿cree usted que cuando vivimos sin más, perdemos una dimensión metafísica sin la que ya no sabemos ir a ningún lugar? ¿Piensa usted que vivimos en un tiempo post-metafísico, por decirlo de algún modo, tal como anunciaron algunos filósofos en los años 30 del siglo pasado? Este es el origen de la caída, comentó Husserl. ¿Piensa usted esto? ¿Que estamos en un momento post-metafísico? Parę dni temu widziałem unos días nowy film, którego vi una película nueva de Julian Schnabel. O Van Gogh. Es una película sobre Van Gogh. Byłem zachwycony me encantó. Co prawda la byliśmy película. Tam razem z moją żoną, moja żona fui a verla con mi esposa, que dijo trudno, que la película to era zdarza, horrible, pero eso ocurre. Que nasi najbliżsi nie podzielają la gente zachwytów, más próxima no comparte dla mnie już tak jeden taki gustos. Może to zainteresowanie metafizyczne wędruje, przenosi się z jednego quizás ese interés metafísico do innej, film, migra de un arte al otro, porque esta película que quizás no es una obra maestra, pero tiene una larga secuencias en las que parece que entendemos un interés, una admiración y desesperación metafísica de Van Gogh. Para mí fue algo excepcional que en una película se puede mostrar los momentos de creación, quizás no literalmente, pero esa película tiene una tensión de visión, de un hambre metafísico. Y otra vez digo que no creo que esto puede desaparecer. Eso migra de una rama del arte al otro, pero no desaparece, no puede desaparecer. El hecho de que en Polonia hubo un escritor, pintor que se llamaba Stanisław Ignacy Witkiewicz, llamado también Witkace, que es conocido en todo el mundo también como escritor y dramaturgo, y él decía lo mismo, que la mayor desgracia de nuestra época es la desaparición del sentimiento metafísico, porque él definía el arte como algo que despierta sentimientos metafísicos que son muy difíciles de definir, pero lo entendemos por intuición.
popełnił samobójstwo w roku 1939. Zabił go nie brak uczuć y no por falta de sentimientos metafísicos, sino por la Segunda Guerra Mundial. Él decidió suicidarse cuando huía de los alemanes hacia el este, y allí le llegó la noticia que desde el oeste Polonia fue atacada por Stalin. Ese fue el final verdadero de la del sentimiento metafísico. Él sabía que la civilización stalinista fue horrible y por eso tomó el veneno y dejó este mundo. Y si hubiera vivido más tiempo, y por lo que sé era un hombre sano y podía haber vivido más, para mí este caso es un ejemplo de que nuestro enemigo más directo es la política, la civilización totalitaria, y no la falta del sentimiento metafísico, porque estos sentimientos siempre vuelven. Hay algo en los genes de los humanos que volvemos a estos sentimientos. Es verdad, leí que se han hecho estudios sociológicos según los cuales en las sociedades contemporáneas solamente el 4% de la población tiene algún interés por la cultura superior, es decir, la música clásica, poesía, filosofía. El 4% no es mucho, pero quizás siempre fuera así. Antes no había sociólogos. Los sociólogos son algo nuevo en la humanidad. En la Edad Media no había estudios sociológicos. No sabíamos qué porcentaje de la población tenía sentimientos metafísicos. Hay que ser muy prudente con ese pesimismo extremo, porque ya una película, y hay más ejemplos, nos dicen que esas cosas no desaparecen, no mueren. Sí, estoy... Estoy de acuerdo totalmente con lo que ha comentado en esta respuesta. Así que usted pensará que no somos ese ser para la muerte que decía Heidegger. Estamos quizá en otro lado. Me siento cerca, por volver al poema anterior, me siento cerca, decía, de este poema, porque va nombrando objetos cotidianos sin una aparente importancia, sin aparente trascendencia. Son lo que son, cosas menores, cosas que nos acompañan y que quizá podrían pasar desapercibidas a Hegel, pero no a Lord Chandos, para quien los objetos encerraban un mundo en sí mismos y transmitían la soledad de quien los había dejado ahí. Quien no perciba que en todo objeto hay un silencio, quizá el silencio de esta mano que lo ha dejado en una mesa, por ejemplo, no podrá entender del todo esta cuestión, el mundo pequeño e inmenso por otro lado. Vittorio Hesleck, un joven filósofo alemán de origen italiano, ha dicho que sabemos el precio de todo, pero el valor de nada. En su poesía se encuentran muchos de esos objetos, un billete de tren, unos guijarros en la arena, unas hojas en una herboristería, un estuche de violín, unas sábanas, escenas de,
la pequeña cotidianidad. Escenario sin relevancia, un camino rural, una estación de pueblo, un circo ambulante, momentos sin historia. Dice que nadar es como una oración, las manos se unen y se separan, se unen y se separan, casi sin fin. En un poema que titula Septiembre, habla del triunfo de la vida. En ese poema hay niños, turistas, unas llaves perdidas, y está buscando la casa de Vladimir Holland. Me permito preguntar qué buscaba en esa casa, qué quería encontrar en la casa de Holland. Może przypomnę, kto to był Vladimir Holland. Voy a recordar quién fue Vladimir Holland. Fue un poeta checo que pasó toda su vida en Praga. Para mí, uno de los grandes poetas europeos. Poeta cercano al surrealismo, pero nunca fue un surrealista. Él no necesitaba ningún programa como el surrealismo. La leyenda dice que no salió de su casa durante 15 años. En los tiempos stalinistas le prohibieron publicar, que fue un golpe muy duro para él. Se encerró en su casa y escribió un poema muy bello sobre la cocina. Habla de lo que es la cocina por la noche. La cocina es un lugar de producción durante el día en la casa, pero durante la noche devuelve el calor, como las piedras que se calientan con el sol, luego son calientes. Igual la cocina se calienta con el calor humano y luego lo devuelve. Para mí es un poema bellísimo y termina con las palabras nada para mostrar algo. Incluso el poeta que tiene como objetivo expresarse, todo esto es algo para demostrar algo. Tenemos que decir algo, abandonar el silencio para contactar con los demás. Yo pasé por Praga, busqué su casa porque sentía que tenía algo mágico, que esto, pensaba que esto iba a darme fuerzas, y la encontré, encontré la casa, lo intenté tres veces y lo encontré. Esa casa está en el mismo centro de Praga. Pero a propósito de lo que dice sobre mis poemas, yo creo que esto puede referirse a muchos poetas, si no a todos. Los poemas, aunque algunas veces tristes, impregnadas de melancolía, siempre en algún momento confluyen con un momento de alegría. Yo creo que escribir un poema, pintar un cuadro es imposible sin un momento de alegría. ¿Y qué significa esto? Significa que hay en nosotros una alegría que está escondida. Hace poco leí que ya Sebastian Bach, en el momento de su mayor tragedia vital, cuando perdió a su esposa y a dos hijas, me dice: Dios, por favor,
haz que no pierda la alegría. Eso es extraordinario, que en un momento trágico de la vida uno pida a Dios que no le abandone la alegría. La alegría es algo que está dentro de nosotros. No vamos a recibir la alegría leyendo el periódico o viendo algo. Y hay algo inmanente. La alegría está dentro de nosotros, pero se oculta. Y a veces se libera, por ejemplo, en el momento de escribir un poema, pero no solamente en un momento así. Cuando vinimos en avión desde Madrid, vimos el mar, la playa, yo sentí una alegría. Es un sitio muy bonito. No escribí un poema, fue un momento de alegría desinteresada. Y creo que nosotros los humanos tenemos dentro esa alegría. Quizás sea un sentimiento metafísico, porque no está unido a nada pragmático, a nada económico. Y por eso defiendo estas cosas. Defiendo la permanencia de la alegría en la vida. En este encuentro, en este diálogo o entrevista, como quieran llamar, yo mismo he escogido este papel un poco pesimista, de persona un poco pesimista, pero yo también soy muy, muy alegre y el humor creo que nos salva. El humor y la música son dos tablas de salvación increíbles. Quería preguntar ya para terminar, porque no tenemos, es una hora ya. Le quería preguntar que perdón, sí. Le haré una pregunta más y al final una reflexión que tiene que ver con el encuentro que tuvimos hace años con el señor Valcorba, con nuestro amigo común. Pero ahora le pregunto por un breve poema en el que dice que usted no está presente en él. Un poco como el maestro Eckhart cuando escribe. Dice usted, como Simone Weil decía, que no estaba en sus escritos, sino una identidad más libre, más etérea. Pensando en esta autora francesa, me pregunto qué peso tiene en su poesía la filosofía. Menciona a Wittgenstein, a Schopenhauer, no sé si indirectamente a Pascal cuando habla del tratado sobre el vacío, o no sé si se refiere al tratado del vacío perfecto de Nietzsche. En cualquier caso, mi pregunta es el peso de la filosofía en su poesía, si es determinante, ¿cuál es? No es algo determinante. Yo estudié filosofía hace 200 años, pero no es determinante. No fui mejor estudiante de filosofía, y recuerdo muy bien que no pude llegar al final de la crítica de la razón pura de Kant. Kant fue un gran filósofo, pero no fue un gran escritor, y tampoco
conseguido llegar al final de otras obras filosóficas. Cuando leía a los filósofos, se me ocurrían poemas y me los apuntaba. La filosofía y la poesía son unas materias muy cercanas, son como dos hermanas, pero para mí la filosofía peca de algo, dice que ha encontrado unas respuestas. Los poetas tienen el valor de no dar respuestas, no dar respuestas fuertes. La desgracia de la filosofía son los sistemas filosóficos. Fueron unas personas muy inteligentes, pero tuvieron que construir sistemas filosóficos. Pero se sabe que esos sistemas siempre eran unilaterales. Cada uno decía otra cosa. Platón, que buscó ayuda en Sócrates, construyó su filosofía en preguntas en gran medida. Pero los filósofos modernos, como Leibniz, por ejemplo, eran gente muy ambiciosa que querían comprender todo y meterlo en un sistema. Y aquí está esa frontera entre la poesía y la literatura general. En las mejores novelas, los escritores, los poetas no pretenden saberlo todo, son más humildes. Hace poco leí en una revista un ensayo sobre novelas de Vasily Grossman, un escritor ruso extraordinario que escribió la famosa novela Vida y Destino, que primero estuvo 30 años en las oficinas de KGB, porque KGB la había requisado cuando Grossman la escribió, pero como se sabe, los manuscritos no se pierden, el libro fue publicado. Pero al margen, fue un gran escritor, fue un hombre que decidió buscar la verdad en la Rusia soviética, incluso en los tiempos después de Stalin, pero Rusia seguía teniendo después de Stalin una fuerte censura. Y el autor del artículo sobre Grossman dice que Grossman es uno de los grandes escritores rusos que escribieron novelas filosóficas, pero yo digo que no son filosóficas, porque los escritores no dan respuestas, las buscan. Y yo, por supuesto, no sería capaz de crear ningún sistema, ni tampoco tengo ningún deseo de crearlo, pero para mí esta es la principal diferencia. La poesía es una búsqueda permanente. Alguien podría decir que ¿para qué estáis buscando si nunca lo encontraréis? Me imagino una conversación entre alguien que se ocupa de computer science y está buscando unas nuevas combinaciones, que desprecia a un humanista que toda la vida está buscando algo pero no encuentra nada, pero quizás
esta búsqueda es lo que tiene sentido, aunque sea sin la esperanza de encontrar la gran respuesta. Pero existen respuestas pequeñas, quizás en algún poema podemos percibir algo, podemos entreabrir la puerta para un momento. La filosofía me apasiona y vuelvo a ella, sigo sin terminar esos grandes libros, pero vuelvo a ellos. Tengo nuevas fascinaciones. Hace unos años leía Leo Strauss, un judío alemán que tuvo que exiliarse en América, y allí tuvo unas ideas filosóficas muy interesantes. O un filósofo ruso, Shestov, pero sobre todo Shestov era muy antisistemático, él no quería crear ningún sistema, pero ellos buscan lo mismo que buscan los poetas, pero ellos fingen que lo han encontrado. Se va a llevar. Se va a llevar usted una pésima impresión de mi persona, pero me gustaría comentarle que, ya que ha mencionado a Leibniz, él dice que fuera de todo sistema, él creía en una armonía preestablecida. Él basa todo en esa armonía preestablecida. Yo creo que es un pensamiento poético. Y luego, ya que hemos hablado de Holland, supongo que habrá leído a un filósofo como Patočka, que era checo también, Jan Patočka, que decía que Europa había nacido de la búsqueda del alma, refiriéndose a Grecia. Estos pensamientos, que yo creo que son poéticos, ¿le sirven a usted? Sí, sí, por supuesto que me sirven, me ayudan. Por eso no sé si es algo de lo que solo yo sufro o todos. Somos así. Por un lado, existe una situación general europea. Yo no puedo hablar de otros, puedo hablar de mí mismo. Ya llevo en este mundo bastante tiempo y tengo unos periodos en los que olvido de las cosas básicas, me alejo de ellas. Lo que dice Patočka me ayuda mucho porque me despierto. De nuevo, la vida espiritual consiste en que nos dormimos y nos despertamos, entramos en ciertas rutinas, olvidamos las cosas más importantes, y entonces nos puede despertar de ello o un poema fantástico o algún pensamiento filosófico. Yo he exagerado un poco esa caricatura de los filósofos para el bien de nuestra conversación, pero estoy de acuerdo, y porque incluso me ha ayudado usted en ello. Leemos a los filósofos para que nos despierten del adormilamiento. Se sabe que incluso Homero se adormecía y Kant pensó como un joven filósofo que se adormeció. Necesitamos este despertador.
necesitamos esta señal que nos despierte una y otra vez, porque lo intentamos por nosotros mismos, intentamos despertarnos nosotros solos, pero seguimos leyendo, seguimos buscando una palabra nueva, un algo que nos despierte. Aquí no vamos a polemizar. Para terminar. I na koniec. Para terminar este encuentro me gustaría evocarle aquel día, aquella cena en casa de Jaume Vallcorba, que recuerdo que en una conversación yo le comentaba que yo temía particularmente era que las generaciones, las nuevas generaciones, perdieran la memoria, que la memoria fuera algo secundario. Y usted, en cambio, me decía que no le daba tanto miedo esto como la falta de imaginación. Y recuerdo que hablamos de la memoria y la imaginación. ¿Usted sigue pensando esto? Czy nadal tak myślę? Si pienso... Tak, ale no, może así. W gruncie rzeczy nie ma wyobraźni sí, bez pamięci. Pero, pamięć i wyobraźnia są szalenie. En el fondo no hay imaginación sin memoria. La memoria y la imaginación están muy cerca una de otra. Cuando leemos a Proust, vemos que la memoria es imaginación para él. Yo no recuerdo los detalles de aquella conversación, pero por otro lado, no sé. Yo leo muchas cosas, muchas revistas filosóficas, a pesar de lo que acabo de decir. Y veo que cada cinco años aparecen nombres jóvenes de gente joven que ya tienen grandes conocimientos, que tienen esa memoria cultural. Y por eso creo que no hay peligro de que esa memoria se apague del todo. Es cada vez más minoritaria, pero y esto es muy triste, pero por otro lado, no sabemos si en los siglos pasados fue más mayoritaria. Yo creo que tampoco podemos acusar a la gente de elitismo, porque la mayoría de esta gente que siendo jóvenes tienen grandes conocimientos viven de forma muy humilde, trabajan en la universidad, escriben doctorados. Yo creo que cuando las élites son tan humildes, no podemos hablar de elitismo. Ciertamente. Le agradezco muchísimo este diálogo. Creo que todos lo hemos pasado muy bien. Me dicen que va a haber un turno de preguntas para el público que desee preguntarle alguna cosa. Y solo puedo hacer que agradecerle su tiempo, su sinceridad, su saber, y seguramente este sentimiento que tengo lo podrían suscribir los aquí presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias también a Ramón Andrés por su puente comunicante entre uno y otro. Un poeta de esta ciudad, que se llama Gabriel Celaya, dijo y escribió que la poesía es un arma cargada de futuro. ¿Cuál es su parecer? Bueno, tengo que pensarlo. No tengo una respuesta automática. No me gusta esa analogía militar. La poesía no es un arma. Y si está cargada del futuro, yo creo que está cargada de sentido. Y el sentido no está orientado en el tiempo. Aprecio, pero creo que no estoy de acuerdo. Vale, buenas noches. Gracias a ambos por la charla que habéis dado. Ha sido muy provechosa, al menos para mí. Al principio de la charla habéis mencionado, bueno, he empezado con la decadencia de Occidente y este tema y tal. Y querría saber si la permanencia de este tema de la decadencia de Occidente, que parece que da la sensación de que siempre se habla de él y que por tanto Occidente siempre está en decadencia y que nunca tuvo un punto culme, sino que vive en esa decadencia. ¿No será el resultado más bien de una especie de romanticismo tardío o de un resto romántico que nos queda a nosotros, en el cual contraponemos el pasado, un pasado idealizado también, cabe decir, contraponemos ese pasado idealizado y por tanto el presente siempre sentimos que decae un poco y que nunca llega a ser tan bueno como esa idealización? ¿No será más bien el resultado de este resto romántico que todavía seguimos sosteniendo? Gracias. Bueno, hay algo de verdad en ello. Se sabe que se encontraron tableritos en Babilonia en los que se decía que la generación joven no entiende lo que es el arte y el mundo está encaminado a la desaparición. Es decir, esa preocupación por el estado de la sociedad, por el nivel de la educación, es muy antigua. Pero, por otro lado, hay unos argumentos muy concretos. El triunfo absoluto de la cultura de masas, que tampoco se puede rechazar, porque a veces es inteligente y es divertida, pero el hecho que haya triunfado de esta manera, que ha desplazado esa otra cultura menos efectista, menos divertida, es el gran triunfo del ocio, de la diversión. Esa preocupación por la decadencia no es nada nuevo. No es algo nuevo y algo hay en ello, aunque yo en esta conversación defendí una postura contraria. Si me deja, si puedo añadir algo, me gustaría comentar que Occidente vive de su contradicción, de su crisis, y ha hecho alusión a un pensamiento romántico, ¿no? Un cierto romanticismo. Yo diría que el romanticismo, en cierto modo, es un resentimiento, ¿no? Un resentimiento hacia una culminación técnica,
¿no? que se avecinaba en Occidente. Y entonces conseguir este equilibrio es muy difícil porque Occidente, la cultura occidental, ha apostado mucho. Es verdad que ahora, en la actualidad, cuando la política ha sido sustituida por la economía, es verdad que los grandes mercados, Estado, como se está viendo en China, es verdad que son una amenaza para Occidente. Esto es muy claro, vemos la política de algunas políticas pues, de China o de Putin o ahora de Trump en América que van a por lo que es Europa, ¿no? Sí, y vemos que sí que hay no trato de ser apocalíptico, pero sí que veo que hay por primera vez quizá hay un peligro real, y esta vez sin sentir un resentimiento, ¿no?, hacia la técnica, así que los románticos lo sentían. Buenas tardes, Dobry Wieczór. Muchas gracias por la extensa intervención de las dos. Quería preguntarle a usted, señor Sagajewski, si últimamente había tenido la oportunidad de volver al Lwów, como en el poema, ¿no?, de Jechać do Lwowa, y cómo su ciudad natal, cómo veía esa zona y precisamente la situación política en ese conflicto híbrido que parece que se va apagando entre Rusia y Ucrania. Y preguntarle, ya que hemos estado hablando de los totalitarismos, últimamente se habla mucho en España del ascenso, ¿no?, de la extrema derecha, en el caso de Vox, y hay una serie de movimientos en toda Europa, de diferentes partidos políticos en ese sentido. Y esos neofascismos, ¿usted cómo los valora, si cree que constituyen una amenaza? Muchas gracias. Dziękuję ślicznie. Rozumiem, że tu są dwie różne rzeczy. Entiendo que aquí me ha preguntado por dos cosas. Lwów, por un lado, por Ucrania y por Lwów, que se llama Lwów ahora. Tak, voy a Lwów con cierta frecuencia cada cuantos años. Es siempre ocasión de una gran... Es muy emocionante para mí. Yo tenía 4 años cuando mi familia salió del Lwów. Para mí este mito es muy bello y animo a todos que conozcan esta ciudad. Es una ciudad extraordinaria y de momento no hay miles y miles de turistas como en Cracovia, que es objeto de una invasión turística. Es evidente y es obvio que Ucrania ha sido invadida por Rusia, sigue habiendo escaramuzas en el este de Ucrania, y yo deseo a Ucrania que pueda superar esta crisis. Me gustaría que el gobierno polaco ayudara a Ucrania. En los últimos años eso se debilitó un poco, pero espero que esta ayuda vuelva. Por otro lado, volviendo a la pregunta por el neofascismo, etc., no es del todo verdad que la economía sustituyó del todo a la política. Sigue existiendo la política en algunos lugares de Europa.
hay movimientos potencialmente fascistas, que yo creo que, es, que todavía no se puede hablar de fascismo. Pero si fuera verdad eso de que la economía desplazó del todo la política, la gente no pensaría en esas cosas. Por supuesto, creo que es una amenaza para Europa. Mucha gente en Europa se olvidó de la maldición de los años 30, cuando un fuerte nacionalismo en Alemania y en Italia llevó a Europa a una tragedia. El nacionalismo busca una salida en la guerra, es un paso hacia la guerra. Ese peligro vuelve. Estábamos convencidos que todo esto ya está en el museo de la humanidad, y en muchos países hay movimientos fascistas, incluso en Alemania existe un partido semifascista, y la gente de este partido dice unas cosas horribles. Por ejemplo, dicen que es un escándalo que en el centro de Berlín haya un museo del Holocausto. Estoy de acuerdo con usted, me preocupa la vuelta del nacionalismo y la posibilidad del estallido del fascismo. Ahora sí, me avisan ya que esta sesión ha terminado, y reitero nuestra gratitud hacia su persona, hacia su obra, su poesía, y muchísimas gracias. Gracias. Un placer, ¿sí? Es un placer.